And around the corner is Robertson across goal. Nunez! It's Darwin Nunez who makes the headlines. Bueno, la verdad que muy bien, un poco nervioso, porque como era nuevo, es como uno cuando está en una escuela, se va a otra con compañeros nuevos. Entonces era más o menos eso. Después, nada, a medida que fueron pasando los días, me he sentido muy bien con los compañeros. La verdad que me dieron una bienvenida muy linda porque uno es nuevo y se siente nervioso, y cuando no sabes el idioma más todavía, porque querés comunicarte y no podés, querés entender y no entendés nada cuando hablan. Pero la verdad que Miller habla español. Thiago también, que me ayudó muchísimo cuando llegué, siempre me está dando indicaciones de cuando habla el entrenador en el entrenamiento, cuando vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, yo no entiendo nada, me acerco a Thiago o a los brasileños y le pregunto qué tenemos que hacer, y bueno, me lo explican, y la verdad que me sirvió mucho esa pretemporada para conocer más a mis compañeros, y bueno, a medida que fueron pasando los tiempos me he sentido muy cómodo, y la verdad que ahora estoy muy tranquilo y más confiante. You got up and running during that pre-season camp. How much did you enjoy scoring your first goals in that game against Leipzig? Sí, disfruté muchísimo porque la verdad que no me esperaba hacer 4 goles. Después que Salah me dio el penal, muy bien por parte de él, fue un gesto muy lindo. Se lo dediqué a él el primer gol porque me la dio a mí para patearlo, y bueno, yo me sentía con confianza y la agarré y chuté. Y bueno, después salieron esos 3 goles más que no me lo esperaba, ¿sabes? Porque era un partido muy difícil contra un equipo bueno, para el hotel y muy contento, y bueno, mis compañeros todos felicitándome. You of course made a big impact in the Community Shield game with Man City. How much did you enjoy that experience? Y la verdad que esto es recién el comienzo. Me fue bien el partido el sábado anterior contra el City, y la verdad que convertí un gol. El penal fue causado por mí, pero yo no me tengo que sentir una presión ahora de que todos los partidos tengo que jugar bien y hacer goles. Yo lo que tengo que hacer es entrenar día a día, y cuando llegue el partido dar lo mejor de mí para que las cosas nos vayan bien grupalmente, porque aquí ganamos todo. Y cuando perdemos, perdemos todo. Si no va mal, no va mal a todo. Es lo que siempre digo. Esto es un grupo y tenemos que estar todos unidos. Y lo bueno que acá el respaldo de los compañeros es muy importante. Se te vienen muchas cosas en la cabeza en ese momento. Y claro, y uno, primer gol contra un equipo bueno, una final. No sabía cómo festejarlo, y lo que pensé es sacarme la camiseta y gritarlo al máximo, porque fue un gol, una final, y es un gol importante para mi carrera, y que ahora seguro que siempre lo recordaré toda mi vida. What excites you then about starting life in the Premier League this Saturday? Sí, no, bueno, tenemos que trabajar esta semana, prepararlo bien el partido, como digo siempre, no tenés que desafiar a nadie, tenés que desde el primer minuto salir con todas las ganas y querer ganar el partido, porque esto cambia mucho. Te pueden hacer un gol y tú intentas y al final no puedes, el otro equipo defiende bien, y va a ser un año muy lindo, un año muy competitivo, y nosotros tenemos que estar bien físicamente, bien de cabeza, porque tenemos Champions y Premier League, y eso es un gasto muy, muy fuerte para el jugador. Entonces tenemos que estar muy bien de cabeza y de cuerpo. What have you set as your own personal target this season? No, de goles la verdad que no me pongo recto de goles. Que si salen los goles, que bienvenidos sean y que salgan. Pero después no me pongo ningún reto de goles. Mi reto es que este año me vaya bien y bueno, que dé todo de mí para el equipo, para el grupo, y bueno, que a fin de año levantar la copa, que es lo que yo quiero y lo que todos queremos aquí en Liverpool.